Muy buenas tardes. Una empresa ligada a mi familia, al igual que muchas otras personas y empresas chilenas, tuvo una participación indirecta en Minera de Minga, la cual fue vendida hace ya más de 10 años. Los antecedentes de esta venta, incluyendo su precio, forma de pago y condiciones, fueron conocidas por la Fiscalía, por el Tribunal de Garantía, y por la Corte de Apelaciones. Todos ellos determinaron en forma consistente y unánime la inexistencia de delitos y la inocencia de mi persona. En consecuencia, no compartimos la decisión anunciada hoy por la Fiscalía de iniciar una investigación sobre una causa que ya fue conocida y juzgada. Quiero reiterar dos hechos que para mí son fundamentales. Primero, como presidente de Chile, nunca, nunca he ejecutado ninguna acción ni realizado ninguna gestión relacionada con Minera Dominga. Y segundo, como es de público conocimiento, desde hace ya más de 12 años, el año 2009, antes de asumir mi primera presidencia, me desligué totalmente de la Administración y gestión de las empresas en que participaba y también y es de público conocimiento junto a mi familia constituimos fideicomisos ciegos para la administración de los activos financieros de forma de evitar cualquier conflicto de interés y además cumpliendo con la ley dado los antecedentes antes mencionados tengo la plena confianza en que la justicia como ya lo ha hecho confirmará la inexistencia de irregularidades y también mi total inocencia. Quiero expresar que durante los casi ocho años en que he tenido el honor y la responsabilidad de ser presidente de Chile, he dedicado mis mejores esfuerzos, sin escatimar ningún sacrificio, porque sin duda estas y otras injustas acusaciones son muy dolorosas no solo para mi persona, sino que muy especialmente para mi familia y para todos los que participamos de este gobierno. Finalmente quiero compartir con todos mis compatriotas que como presidente de Chile he tenido un solo objetivo, ser un buen presidente, al servicio de todas las chilenas y chilenos y muy especialmente. Y es la causa por la cual estoy en el servicio público. Un presidente al servicio de los que más lo necesitan. Muchas gracias.